Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Manuel Seno Gandía y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net y allí pagar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos sean todos y todas a este su programa deportivo Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos nuevamente en vivo en el estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero. Hoy viernes 30 de septiembre del año 2022. Se acabó lo que se daba el mes de septiembre. Vino con huracán. Vino con muchos problemas para los puertorriqueños y puertorriqueñas que aún no se recuperan de lo que ocurrió por el paso del huracán Fiona. Todavía muchas personas sin energía eléctrica, muchas personas sin acueducto, sin agua. Eso es lo que vive el país ahora mismo, a 12 días del paso del huracán Fiona. Así estamos, pero tenemos que seguir hacia adelante. Puerto Rico tiene que continuar y tiene que responsabilizar y señalar a los que nos han fallado. Más allá de estar haciendo la nostalgia del Puerto Rico se levanta, no. ¿Quiénes son los responsables? Y hacerles saber que nosotros sabemos quiénes son y vamos para adelante. Aquí está Bonita Radio. Carmen Genita Acevedo estuvo a las 8 de la mañana en Noticias con Café, tempranito, como todos los lunes y miércoles, y viernes. Por ahí está Ariel Cartagena desde Calley. Por ahí está Julio Alicea desde Pensilvania, el estado que tiene como ciudad a Pittsburgh. Y hoy vamos a hablar bastante de uno de los grandes que pasó por allí. Nada más y nada menos que Roberto Clemente, que hace 50 años, sí, 50 años que Roberto Clemente conectó su hit número 3000. Fue un día como hoy, han pasado 50 años. Para hay muchas personas que me han dicho, para mí fue ayer, eso yo no me olvido. Yo todavía sé dónde, lo que tenía puesto, dónde estaba sentado. Así de grande e importante fue ese momento. Pero hoy quiero repasar con ustedes quiénes fueron los personajes, además de Roberto. ¿Quién era el lanzador? ¿Qué tipo de lanzador era? También vamos a hablar cuáles eran los anteriores a Roberto que habían llegado a la cifra de 3000. ¿Cuál fue el primero en llegar y cuándo fue? ¿Cuántos pasaron? ¿Cuántos años han pasado? Perdóneme, ¿cuántos han habido después de Roberto? ¿Cuán difícil es? Y esa lista de jugadores que tienen 3000 hits es reveladora en cuanto a cuán difícil es llegar a los 3000. Vamos a estar hablando de todo eso. Vamos a seguir hablando del béisbol de Carlos Correa. Volvemos estamos ahora, dio la vuelta el círculo y estamos donde estábamos en febrero, marzo, por ahí. Ahí es que estamos hoy. ¿Y qué está pasando con Carlos Correa? ¿Cuál es el mensaje que Carlos Correa le envió? ¿Cuál es el entrelínea que se puede ver en lo que dijo Carlos Correa en relación a su contrato con los mellizos de Minnesota? La analogía que hizo. Vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar también de hacer la nota de la AA, que reanudan sus torneos este fin de semana después de las cancelaciones por el huracán Fiona. Vamos a hablar del tenis de mesa, porque los puertorriqueños y puertorriqueñas están en China en el mundial de por equipos en el tenis de mesa. El torneo más importante de equipos en el mundo es la final del mundial. O sea, son los mejores 32 equipos que están allí participando. Vamos a hablar del judo, que se preparan boricuas para ir al mundial. Eso es ya mismo también, dentro de varios días. Y al final vamos a recordarles que mañana hay que levantarse para ver al equipo de Puerto Rico jugarse el pase a la segunda ronda en el Mundial de Voleibol. Así que
Ponga eso en la nevera. Mariel dice, se vale estar molesto. ¿De qué? No sé de qué me habla. Molesto por lo del huracán, seguro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se tiene que estar molesto, indignado es la palabra. Pero los fogones están prendidos, como dice Carmen Anita Acevedo. Vamos a hablar de... Por ahí está Margarita Moscoso, por ahí está Raxuel Colón. Está Ligia Ortiz, está José Acabá, Lourdes Naranjo. Lourdes Naranjo, usted es familia de Ángel Naranjo, integrante del equipo nacional de tenis de mesa que está allá en China. Me deja saber. Vamos para encima, vamos a empezar con el primer tema. El primer tema es este. No es para menos. Debe ser el primer tema en cualquier esfuerzo deportivo puertorriqueño en el día de hoy. Hoy, 30 de septiembre del año 2022, se cumplen 50 años del hit más importante que un puertorriqueño haya dado en la historia. El hit número 3000 de Roberto Clemente. Ciertamente han habido otros puertorriqueños que dieron ese hit 3000 ya. Pero 3000 de Roberto, ahora no estoy seguro si hay otro puertorriqueño que ha dado el 3000. Si está por ahí Javier González, bueno, Javier está en el Yankee Stadium. Que disfruta ahí en el Yankee Stadium. Es un estadio bravo. De todas maneras, el primer latinoamericano en dar 3000 hits fue ese señor que tienen en pantalla. Roberto Clemente Walker. Rafito Sánchez anda por ahí. Saludos. Chris Edu también anda por ahí. Gracias por estar todos y todas. 50 años. Yo les voy a ser bien honesto. Yo nací 8 años después. Yo nací el 20 de agosto del 80. Pero ese momento ha sido como si... ha estado tan presente en mí como si yo hubiera estado vivo para verlo. Porque todos los años no se celebra solamente en Puerto Rico ese momento. Ahí está él llegando a segunda base. Y ve al jugador al fondo zumbando la bola desde la verja. Porque allí fue que pegó el palo que dio Roberto. Y hay una... es místico este hit. Habían habido 10 jugadores antes que él que habían dado 3000 hits. Posterior a él han habido 32 jugadores que han dado, perdón, 22 jugadores que han dado 3000 hits después que lo dio Roberto. Y sigue siendo una de las cifras más relevantes en los deportes. O sea, los jugadores que dan 3000 hits entran a un plano distinto a nivel deportivo, no es el béisbol nada más, a nivel deportivo. Un atleta que da, un pelotero que da 3000 hits está en un nivel distinto al resto de los atletas. Al resto de los atletas. Porque es un club bien exclusivo, es súper difícil y voy a repasar con ustedes por qué es tan difícil y la evidencia de por qué es tan difícil dar 3000 hits. Pero lo que hizo Roberto es extraordinario. Porque no solamente da 3000 hits, es el primer latino en hacerlo y sabemos hoy que los latinos son el corazón y el alma del béisbol de grandes ligas. De eso no debe haber ninguna discusión. Que ellos son el talento que mueve esa liga hacia adelante. Y ese mercado latino que cada vez es más grande e imparable. Pues los latinos, particularmente los caribeños, son los que han llevado el béisbol de grandes ligas a donde está hoy. Pero eso es cierto que Roberto fue el primero que lo hizo. 3000 hits. Y entonces está el hecho de que fue su último hit. No solamente dio 3000, sino fue el último hit que dio Roberto Clemente en su carrera. Esto es en la temporada regular, porque al igual que ayer que Javier no me dijo, Yadier Molina todavía le queda jugar los playoffs, ciertamente. Pero creo que Roberto dio 4 hits más durante la postemporada del 1972. Cabe recordar a todo el mundo que Roberto venía del jugador más valioso de la Serie Mundial en el 71. Le quedaban 118 hits cuando empezó el torneo del 1972. O sea, le tenía que tener una buena temporada en términos de hits para poder llegar a los 3000. 118 era el número que necesitaba a principio de la temporada. Y la cosa se complica porque él no estuvo jugando en gran parte de los primeros tantos juegos de... Si no me equivoco, estuvo ausente en los primeros 60 y tantos juegos de la temporada. Y se le hizo más difícil llegar a esa cifra.
Lo cierto es que después estuvo bateando 300 y pico durante, batió 300 y pico durante el mes de septiembre para poder, para ayudarlo a llegar a esa cifra de los 100, de los 3000. Y algo que la gente no sabe, muchos de los que estaban ahí a lo mejor no recuerdan, y yo estoy seguro que hay un montón que sí se acuerdan de esto. El día antes o dos días antes de este juego contra los Mets de Nueva York, Roberto dio una roleta por primera que se le va del guante a uno de los jugadores y el árbitro, el umpire, lo declaró un error, no un hit. Pero en la tabla, el que estaba a cargo de poner la información en la tabla allá atrás, en el Titantron, como le dicen, en la pantalla allá atrás, había entendido mal y anunció el 3000 y se hizo una ovación tremenda allí en el estadio. Pero después tuvieron que cambiarlo y bajar de nuevo a 2.999 hits de Roberto Clemente. O sea que hubo un amague de haber hecho el hit 3000 el día antes o el juego anterior. Así es que tuvo que esperar un día más para dar el hit 3000. Y el lanzador que estaba enfrentando el equipo de los Piratas esa noche, o ese día, porque fue a las 3 y 7 de la tarde específicamente el hit 3000 de Roberto Clemente, o sea, fue un juego por la tarde, 3 y 7 de la tarde del 30 de septiembre del 72, 50 años, a las 3 y 7 de la tarde. Así de importante es que hasta la hora la tenemos. Esto fue en la cuarta entrada en el juego contra los Mets. Ese que tienen en pantalla es el lanzador John Matlack. John Matlack, como pueden ver, un lanzador zurdo. Y este no era cualquier lanzador, amigo y amiga. Ese año, John Matlack ganó el novato del año de la Liga Nacional. Estamos hablando de un lanzador de respeto, particularmente ese año. Fue el novato del año. Esto fue un doble que dio Roberto. O sea, dio un palote como él le acostumbra a darlo. Les vuelvo a poner la imagen, él ahí llegando a segunda base. Ve al jugador allá que está empezando a hacer el lanzamiento o terminando de hacer el lanzamiento hacia el cuadro. Roberto dio un doble. Vamos entonces a repasar quiénes fueron los jugadores que estuvieron antes de Roberto Clemente en esta lista de los 3000. Y les voy a decir no solamente quién fue el jugador, el año que lo hizo y qué tipo de palo dio para hacer el hit 3000. Miren, el primero fue Cap Anson y lo hizo en el 1897. Repito, en el 1897, 75 años antes de Roberto Clemente, Cap Anson dio un sencillo para llegar a su hit número 3000. El próximo que dio 3000 hits fue 17 años después de Cap Anson. Fue en Honus Wagner, que dio un doblete para llegar al hit 3000. Después de ese mismo año, Nap Logi llegó a la Joy, dio un doble también para llegar a los 3000 hits. Después pasaron 7 años más y Ty Cobb dio un sencillo para llegar a los 3000. En el 1921 fue eso. En el 25, Tris Speaker dio un sencillo para llegar a los 3000 y Eddie Collins ese mismo año, en 1925, también dio un sencillo para llegar a los 3000. Paul Wehner en el 1942, 17 años después del último, en el 42 dio un sencillo y llegó a los 3000. Después pasaron 16 años y Stan Musial dio un doble para llegar a los 3000. 12 años después, dos jugadores, y qué dos jugadores llegaron a la cifra de los 3000 hits. En el 1970, primero fue Hank Aaron con un sencillo y después nada más y nada menos que Willie Mays, que lo dio también un sencillo para llegar a los 3000. Eso fue en el 70, ambos jugadores. Finalmente, Roberto Clemente Walker en el 1972 dio un doble para llegar a los hit 3000, al hit número 3000. Ahí tienen la icónica imagen de él saludando al público, agradeciendo al público por la ovación que le estaban dando. Y ese fue su último imparable de la fenomenal carrera de Roberto Clemente. Hoy, 50 años después de ese momento, que dicho sea de paso, 50 años se cumplirán el 31 de diciembre de su fallecimiento, es uno de los momentos más icónicos en la historia del deporte. No solamente en Puerto Rico, sin duda, pero a nivel mundial. La imagen de Roberto Clemente saludando al público
después de ese Hit 3000 sigue siendo una de las imágenes más icónicas en la historia del deporte. ¿Por qué? Pues por muchas razones y es bien personal lo que significa para cada una de las personas, lo que significa eso. Carmen Dávila, saludos familia bonita, gracias Carmen Dávila por estar con nosotros siempre. Esa imagen es icónica por muchas razones y como dije, cada uno tiene una razón particular. Pues miren, para los latinos fue la reafirmación o la afirmación de que aquí estamos. Y Roberto, desde el deporte, era nuestro embajador. Embajador no solamente de Puerto Rico, de todos los latinoamericanos. También para Puerto Rico no hay descripción de este momento. El país estaba paralizado. Recuerdo las historias de todos mis familiares que decían, ese fue el momento que todo se paralizó. Recuerdo, creo que mi mamá me había dicho que ella no había visto, ahora no me acuerdo si fue mami, que la paralización fue similar a cuando asesinaron al presidente Kennedy. Fue como que algo que todo el mundo, por razones distintas, pero estoy tratando de poner en perspectiva cuál fue el efecto en el país. Roberto dio su Hit 3000. Y a hoy, 50 años después, está toda la comunidad deportiva se paraliza para recordarlo y celebrarlo. Porque para todos los latinoamericanos fue el gran momento. El gran momento. Este fue el primero en hacerlo. Ahí están los 10 que estuvieron antes de Roberto. Ya se los mencioné. Después de Roberto han habido 22 jugadores que han llegado al Hit 3000. El último fue este año Miguel Cabrera con los Tigres de Detroit, que llegó a su Hit 3000 contra el equipo de Colorado. Estaba jugando Detroit cuando lo dio. Pero han sido 33 jugadores los que han llegado al Hit 3000. Y el primero, amigo y amiga, fue en el 1897. Piense eso bien. Desde el 1897 estamos hablando de 125 años de historia del béisbol, donde se juega todos los días y cada temporada es de 162 juegos. Antes era de 150 y pico y anterior era de 140 y tanto. O sea, son muchos juegos. Solamente 33 jugadores han logrado la cifra de los 3000 hits. Así de difícil es dar 3000 hits. Y esto es bien interesante también porque desde el primero hasta Roberto Clemente pasaron 75 años. Pero desde Clemente hasta hoy, que han pasado ¿cuántos? 50 años, 25 años menos, han habido 22. O sea que ha habido un incremento en los hits. Michael Jordan dijo, aquí está Rafael Torres, Michael Jordan dijo que antes de ser baloncerista quería ser pelotero. Y su modelo a seguir era Roberto Clemente por su profesionalismo en el deporte. Eso es cierto. Michael Jordan se ha parado en muchos sitios a decir, cuando le preguntan, oiga, usted, que es tan atleta, tan icónico, el mejor de todos los tiempos, ¿a quién usted miraba? Y él decía, sin problema, Roberto Clemente. ¿Y por qué no? Si era el mejor. ¿Por qué no? Si era negro como él. Él miraba a Roberto Clemente y decía, ahí hay alguien igual que yo. O sea, la imagen, lo poderosa que es poder ver, si es cierto que habían ya jugadores negros que habían llegado al Hit 3000, sabemos como Hank Aaron, el propio Willie Mays. Estamos hablando de que ya había ocurrido. Y esos jugadores negros, desde Jackie Robinson, que fue el que rompió la barrera racial en las Grandes Ligas, pues significaba muchísimo más que para el resto de las personas. Y el que fuera negro, y el que fuera latino, y el que fuera puertorriqueño, pues le daba, acentuaba la situación sin duda alguna. Pero ya saben, recuerdo el momento como si hubiera sido ayer. Gracias Carmen Dávila por eso, porque 50 años y todavía es como si hubiera sido ayer. Para las personas que lo vivieron, es un momento icónico. Pero un momento sumamente importante. Y no tiene que ser usted seguidor o seguidora del deporte. Simplemente es un gran momento. Roberto Clemente y su Hit número 3000. Pues hoy se cumplen los 50 años. Exactamente a las 3 y 7 de la tarde se cumplieron los 50 años. El 2022 es un momento importante. Cuando recordamos a Roberto Clemente, 50 años de su Hit. El 31 de diciembre, 50 años de su fallecimiento.
Y aquí estamos nuevamente celebrando a Roberto, que se celebra varias veces al año, aquí y fuera de aquí. Se celebra en Pittsburgh, se celebra en Nicaragua, y se celebra en Puerto Rico y se celebra en otras partes del mundo. En la vida, la ejecución deportiva y la humanidad del señor Roberto Clemente Walker. Así es que felicidades a todos ustedes, 50 años de ese gran momento, 50 años del hit número 3000. Bueno, vamos para adelante, vamos a seguir con el béisbol. Vamos a hablarle de las grandes ligas, pero específicamente de Carlos Correa. Yo quiero hablarle de Carlos Correa, porque hoy, un año después, o casi un año después, Carlos Correa está en la misma situación que estaba en marzo o febrero por allá. Les voy a recordar lo que estamos hablando, o sea, les voy a refrescar la memoria. Carlos Correa salió de los Astros de Houston el año pasado, ¿verdad? Al terminar la temporada pasada. Y Carlos Correa tenía un contrato en mente que él estaba buscando. Él se entrevistó con un montón de equipos, incluyendo a los Yankees de Nueva York. Y él estaba buscando más o menos un contrato de 10 años y 300 millones de pesos. Un contrato similar al que tiene Francisco Lindor con los Mets de Nueva York. Carlos Correa no consiguió ese contrato. Y hay varias razones que se podrían adjudicar. La que más peso tiene, y creo que es indiscutible, es el hecho del tranque que hubo entre los dueños y los jugadores, que atrasó el inicio de la temporada, y eso sin duda alguna afectó a todos los agentes libres que habían en el mercado. No hay duda tampoco que Carlos Correa era uno de esos agentes libres codiciados en ese mercado de agencia libre del 2022. Pero además de ese obstáculo del tranque entre los jugadores y los dueños, Carlos Correa estaba a lo mejor pidiendo un poco más de lo que los dueños y los equipos estaban dispuestos a pagar por él. Y en aquel momento hicimos el análisis en relación a eso, de que Carlos Correa, que nadie debe discutir la calidad de jugador que es, sí tenía algo en contra, y era cuán confiable es su cuerpo. Porque había tenido solamente dos temporadas que había jugado más de 100 juegos. Su segunda temporada y la temporada 2021. Y eso podía jugarle en contra que un equipo estuviera dispuesto a darle 10 años y 300 millones de dólares. Porque lo que había exhibido durante su carrera era que estaba se lesionaba mucho. Y eso pudo haber sido uno de esos momentos. Recuerdo la voz de Don Felo Ramírez, como él lo quería, un hit limpio. Así mismo es. ¡Lo logró! ¡Lo logró! Definitivamente. ¿Quién se puede olvidar? Bueno, volviendo a Carlos Correa. Finalmente él firma un contrato que a mí me pareció lo mejor que pudo haber conseguido dentro de las circunstancias, con los Mellizos de Minnesota. Ahí lo tienen con su uniforme puesto, de 105 punto algo millones de dólares por 3 años. Pero lo interesante y lo grandioso de este contrato, grandioso para Carlos Correa, es que él puede salirse en cada uno de esos 3 años. Al final de la temporada, él puede optar no volver, sin penalidades. Por lo tanto, Carlos Correa no solamente cogió una buena porruchada de chavos, estamos hablando de 35 millones de pesos por año, sino un contrato abierto a que él pueda salir todos los años a buscar mejores momentos o salarios en otro lado. Bueno, así las cosas. Aquí estamos en el 2022 y Carlos Correa está en la misma situación del año pasado, excepto que tiene la seguridad de que el año que viene puede volver con los Mellizos y jugar. Pero la opinión general cuando se dio este contrato de los 105 y los 3 años con los Mellizos es que pues ahí hay un buen colchón donde él puede estar tranquilo, pero la opinión de la mayoría de nosotros es, él se va a ir el año que viene, pero tiene que asegurarse de hacer una extraordinaria temporada, una temporada tipo MVP, jugador más valioso, para poder llegar a estar en ese nivel donde él quiere estar, de los 10 años y los 300 millones de dólares.
Y además de tener esa gran temporada, tiene que venir acompañado de que jugó más de 100 juegos. Ok, tenemos que repasar entonces los números. Todavía quedan 6 jueguitos más o 5 jueguitos más para los mellizos de Minnesota. O sea, la temporada no se ha acabado. Pero aquí hay algunas cosas que cumplen con eso que acabo de decir. En el caso de Carlos Correa, en este año 2022, tiene que traer un personal trainer para fortalecer su hueso, dice Rafael Torres. Mira, aquí está. Ha jugado 131 juegos esta temporada. Cumple con la cantidad de juegos mínimo para confirmarle que él está saludable y no hay problema con su cuerpo. Así es que a lo mejor ya tiene ese entrenador personal, Rafael. Ha bateado 144 hits, de los cuales 23 son dobles, un triple, 21 jonrones. Tiene un promedio de 2.86. 2.86 para alguien que está pidiendo 300 millones de pesos, no lo corta, ¿sabes? Yo creo que no. O si yo fuera dueño, digo, pero ¿por qué no me he basado 60 veces? Tiene un porciento en base de 3.63. Eso quiere decir que 36%, 3%, 3.6, vamos a poner 4% de las veces que él va al plato, llega a alguna base por cualquier razón. Tiene un slugging de 4.61 y tiene un OBP plus slugging, o sea, cuando combina las dos, de 8.24. Estos son buenos números, pero no son números de 300 millones de pesos. Si me pregunta a mí, son buenos números, pero no son un número de 300 millones de pesos. Aquí vamos entonces a qué es lo que está pasando hoy con Carlos Correa. Pues ya Carlos Correa empezó a tirar piedrita a ver a dónde caen. Ya dijo, pues la prensa obviamente está interesada en saber cuál es su posición hoy, cuál es su estado mental hoy en relación a su contrato. Y ya él dijo varias cosas. Ya él dijo que el yo quedarme con Minnesota está en la cancha de ellos. Pero miren la analogía que él usa, que también ha provocado la reacción de muchas personas sobre lo que él dijo. Él dijo, y estoy citando, le pongo la imagen de él nuevamente, Carlos Correa dijo lo siguiente, y cito: si yo quiero algo de verdad, o sea, en serio, si yo lo quiero, yo voy y lo compro. O sea, si yo entro a la tienda de Dior, me parece interesante que él usa, no dijo Walmart, no dijo Walmart, ni dijo Kmart, no dijo González Padín, no dijo Velasco, él dijo Dior. Si yo entro a Dior y me gusta algo, pregunto cuánto vale y lo compro. Yo soy el producto. Si ellos quieren mi producto, tienen que venir a buscarlo. Dice Carlos Correa en relación a los mellizos de Minnesota y sus servicios para el año que viene, 2023, perdón. Es que este contrato se podría extender al 2024 porque él firmó por 3 años. Pero él todos los años puede decir, me voy. Y tiene 5 días después de la Serie Mundial para tomar esa decisión. Si él a los 5 días no dice, me quiero quedar o me voy, los mellizos pueden decir, pues yo te quedas o te vas. Eso es lo que yo entiendo de eso. Tiene 5 días después de la Serie Mundial para tomar la decisión. Así es que Carlos Correa, un año después, está en la misma situación que estaba el año pasado. Buscando a ver quién le da su contrato multianual. Yo no sé si a Carlos Correa ya los 10 años y los 300 millones de pesos se le salieron de la mente o todavía él está en ese número. Lo que yo les puedo decir es que esta temporada 2022 fue una buena temporada a nivel individual. No fue extraordinaria. No lo fue. Fue buena temporada. Pudo haber sido muchísimo mejor y en algunos momentos estuvo en rachas para llegar a tener esa temporada. Estuvo bateando 300 en un momento dado de la temporada, pero no estuvo mucho tiempo en esa cifra. Creo que tiene que tener un poquito mejores números que esto para poder decir, yo valgo lo que yo digo. Sigue habiendo la duda, aunque esta temporada pues esa duda debe ser menos, de tener menos peso de su condición física y si se lesiona o no. Esta temporada estuvo bien, 131 juegos, pues tiene la comodidad de que puede cobrar 35 millones de pesos otra vez el año que viene, jugar con los mellizos. En términos colectivos, los mellizos de Minnesota habían llegado último en la temporada pasada en su división central, que es la más floja de la Liga Americana.
Este año estuvieron primero en la mayoría de la temporada, pero al final se caen y se van a quedar fuera de la postemporada. Pero fue ciertamente una mejor temporada que la temporada pasada. Así es que vamos a tener a Carlos Correa nuevamente, viendo a ver cómo, dónde las piedritas que ha tirado, dónde caen. Si hay un equipo no interesado en los servicios de Carlos Correa, pues como les dije, él tiene 5 días después de la que acabe la Serie Mundial para tomar esa decisión. Ya él dijo, a mí si Minnesota quiere que yo me quede, me tiene que venir a buscar. Pero lo que él quiere decir con eso entonces es que Minnesota va a tener que pagarle más de lo que le está pagando para entonces él decidir quedarse. O sea, él dice, 35 millones de pesos el año que viene no es suficiente. O sea, ahora me vas a tener que pagar más. ¿Cuánto más? Estará por verse qué quiere hacer el equipo de los mellizos. Bueno, son las 6:32. Les recuerdo, amigos y amigas, que este programa es traído a ustedes por la cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y por Buen Vecino Café, ahí en la avenida Hostos, en Atorrey. Seguimos con el tema del béisbol, porque hoy, viernes 30 de septiembre, empieza la serie entre los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York. Ya les había dicho durante la semana que esta serie es sumamente emocionante porque se están jugando el liderato de la división y quién entra directo a la serie de campeonatos en la postemporada. A esta hora, hoy, los Mets tienen un juego de ventaja sobre los Bravos de Atlanta, pero después de los 3 juegos que tienen, empiezan hoy, tienen juego hoy, mañana y el domingo, son 3 juegos. Después de esos 3 juegos de este fin de semana, tienen 3 juegos más cada equipo la semana que viene. Los Mets van a jugar con los Nationals de Washington y los Bravos juegan con los Marlins de Miami. Y la temporada regular se acaba el miércoles 5 de octubre. Así es que hoy, lo que pase hoy y mañana y el domingo, podría definir esa división del este de la Liga Nacional. María Rodríguez Caloca, y Minnesota no llegó a los playoffs, pregunta, negativo. Se quedaron fuera. El equipo que ellos estuvieron liderando la división central por mucho tiempo, Mariel, quiero confirmarte aquí una información. Minnesota estuvo liderando la división central por mucho tiempo en la temporada. Yo diría que más de la mitad de la temporada. Estoy casi seguro que fue más de la mitad. Estuvieron ahí primero. Pero fue el equipo de Cleveland, los Guardians de Cleveland, los que empezaron a escalar. Y hoy tienen asegurada la división central. O sea, pasaron a los playoffs y Minnesota está eliminado oficialmente. Pero lo interesante de eso es que fue... ¿A qué le podemos acreditar el que ellos hayan eliminado? Bueno, pues obviamente el equipo tiene la responsabilidad mayor. Pero ese equipo de Cleveland jugó un béisbol excelente en la segunda mitad de la temporada para asegurarle ese pase. Ahora mismo en la Liga Americana, en el Wild Card, aquí estoy mirando, el equipo que está ahí son los Orioles de Baltimore, que se quedan con ese... que están en lucha todavía técnicamente para entrar por el Wild Card, pero realmente ya están eliminados porque lo que quedan 6 o 7 juegos y ellos están 5 juegos atrás. Implicaría que Tampa Bay pierda todos los juegos que le quedan y Baltimore lo gane todo, que es bien, bien difícil para hacer. Pero son Toronto, Seattle y Tampa Bay los que entran en la Liga Americana por el Wild Card. Y en la Liga Nacional está entre Atlanta y Nueva York, depende de cómo acabe esa división, San Diego y Filadelfia, los otros equipos. Y el equipo de Milwaukee, que está a un jueguito, también está amenazando para entrar. Pero sí, Mariel, Minnesota se quedó fuera de los playoffs. Pero si estás preocupada realmente por cómo lo ha agarrado Joseph Colón Torres, usted sabe que él es fanático también de Minnesota, pues está más o menos ahí porque el otro equipo de los Astros de Houston entraron y ganaron la división. Así que si realmente lo que le preocupa a usted es la salud mental de nuestro amigo, colaborador y colega Joseph Colón Torres, yo no estaría tan preocupado. Si me preguntas por mi condición, yo estoy súper feliz. Los Yankees ganaron su campeonato divisional por primera vez desde el 2012. 10 años buscando ganar la división ahí, virgen. Pero llegó. Llegó. Y antes que lo digan todos ustedes, gracias por las felicitaciones. Yo sé que están súper contentas y contentos de que los Yankees hayan llegado ahí. Pero nada, aquí estamos.
Bueno, una notita, se está riendo Mariel, una notita del béisbol AA, se reanudan los torneos juveniles y el torneo AA femenino, o sea, el AA juvenil y el AA femenino se reanudan este fin de semana después de que se hayan cancelado o pospuestos por el paso del huracán Fiona. Así es que el torneo AA juvenil desde mañana a las 10 de la mañana se reanuda en 17 parques alrededor de Puerto Rico. Y el AA femenino se reanuda el domingo a las 10 de la mañana cuando las Lobas de Arecibo reciban a las Artesanas de las Piedras a las 10 de la mañana, como les dije, en el Estadio Gregoria Tejada en el barrio Domingo Ruiz en Arecibo. Así es que la AA, su torneo juvenil y su torneo femenino se reanudan este fin de semana. Así es que pasemos la página del béisbol a hablar del tenis de mesa. No sé cuántos de ustedes están al tanto, pero en Chengdu, China, se está jugando el torneo más importante del mundo del tenis de mesa por equipos. Es el ITTF o el International Table Tennis Federation 2022 World Team Table Tennis Championship. El campeonato, la final del campeonato de tenis de mesa por equipo, el mundial. Se juegan 32 equipos, están jugando allí en ambas ramas. El equipo femenino de Puerto Rico está compuesto por Adriana Díaz, Melanie Díaz y Danieli Ríos. Y el equipo masculino con Brian Afanador, Daniel González y Ángel Naranjo. Voy a empezar con el masculino, que en el grupo de ellos está China, Estados Unidos, Eslovenia y Tailandia. Esta es la primera fase que tienen que jugar en el mundial. El equipo masculino jugó hoy contra el equipo de Eslovenia y el único juego que ganaron lo ganó Ángel Naranjo, que está debutando en este torneo. Ángel Naranjo le ganó 3-1 a Peter Hibar de Eslovenia. Brian perdió dos juegos y Daniel perdió uno. Finalmente perdieron el primer día de competencia contra el equipo de Eslovenia. 3-1. Eso es el masculino. Les explico algo. En este torneo, por equipo, cada jugador juega un juego contra su oposición y se van acumulando los resultados de esos juegos. O sea, que si Brian Afanador jugó el primer juego y lo perdió, 1-0 a favor de Eslovenia. Después Daniel perdió, son 2-0 a favor de Eslovenia. Es el primero que gane tres juegos. En el caso de Puerto Rico, cuando Ángel Naranjo ganó su juego, pues entonces se puso 2-1 a favor de Eslovenia. Y finalmente Brian perdió el cuarto juego y se acabó entonces el juego en global, en general, 3-1 a favor de Eslovenia. Puerto Rico todavía tiene que jugar, el masculino tiene que jugar con China, con Estados Unidos y Tailandia. Difícil la jornada, pero ahí están los nuestros. En el femenino, sin embargo, que Puerto Rico está en el grupo con China, Malasia, Estados Unidos y Canadá, que también es difícil. Hoy sacaron una sumamente emocionante victoria contra el equipo de Malasia. Y tuvo una heroína particular, porque, y lo digo de esa manera, porque Danieli Río, o sea, Adriana Díaz nos tiene acostumbrado a ser ella la que gana todos los juegos y la que nos puede llevar a la gloria. Melanie Díaz lo hizo en los Juegos Panamericanos. En esta ocasión fue Danieli Río, amigos y amigas. Les voy a explicar, mírenla ahí. Danieli Ríos. Miren cómo fue este juego. Este juego se fue al máximo. Puerto Rico lo ganó 3-2 sobre el equipo de Malasia. En el primer juego, Danieli perdió 3-0 contra la competidora de Malasia, Lynn Curran. En el segundo juego, Adriana ganó 3-0 ante la jugadora Hou Yin. En el tercer juego, Ting Aixing le ganó 3-0 a Melanie. En el cuarto juego, Adriana le ganó a Lynn Curran 3-1. Y finalmente, en el quinto y decisivo juego, Danieli Ríos le ganó un juegazo a Hou Yin 3-2. Para entonces que las puertorriqueñas arrancaran con el pie derecho su participación en este campeonato mundial de tenis de mesa por equipo. Miren, esto es un torneazo. Y les repito, en ambas ramas. Están dentro de los mejores 32 equipos del mundo en este torneo final. Así es que esto es lo que va a estar ocurriendo en estos días con el equipo
en Nacional de Puerto Rico en tenis de mesa, están ahí en el campeonato mundial, y les voy a poner esa página. Este es el canal de YouTube de World Table Tennis, ahí lo pueden buscar, World Table Tennis, y en esa página están todos los juegos programados que se están transmitiendo a través de ese canal de YouTube. Les recuerdo que en China son 12 horas más. Si aquí son las 6:41 ahora mismo, allá son las 6:41 de la mañana, de mañana. O sea, ellos viven en el futuro allá. Así es que tengan eso en mente. Pueden buscar esa página, poner la notificación, cosa que cuando vayan en vivo usted esté atento y atenta y pueda monitorear cuando el equipo de Puerto Rico va a escena en este campeonato mundial. Ahí lo tienen en pantalla. Póngalo en la nevera, póngalo en su calendario, que están las nuestras allá y los nuestros jugando en el mundial. Rafael Torres, buen fogueo para nuestras jóvenes tenismesistas, prometen mucho. Fogueo no, señor, esto es el mundial, Rafael, aquí es que la cosa apela. Lo que sí es, y yo estoy de acuerdo con usted, es que la cantidad de talento que está saliendo de Puerto Rico en el tenis de mesa es indescriptible. O sea, es una cosa increíble. Y hablamos mucho aquí del tenis de mesa. Yo me esfuerzo por tener el contenido de tenis de mesa la mayor cantidad de tiempo posible. Estuvimos ahora en la temporada, si se le puede llamar así, la temporada muerta. Pero ahora volvemos para encima. Y hace la semana pasada hablamos de Steven Joel Moreno y de Enrique Yesué Ríos, que son dos jóvenes que juegan en la categoría de 13 años, que son los dos mejores del mundo. O sea, estamos hablando de que, y aquí también estamos hablando de muchísimos otros atletas que están saliendo de Puerto Rico y haciendo lo que muchos países deseaban hacer. Y todo es detrás de estas que todavía tienen 23, Adriana tiene 23 años. Estamos hablando de que hay talento de sobra en Puerto Rico en el tenis de mesa, y ahí están, en el mundial, ahí en China. Hablando de mundiales, ahora pasando de temas, recuerden, vuelvo para atrás, busquen esa página en YouTube, leenle ahí para que estén atentos y atentas de lo que pasa con nuestra selección nacional. Vamos a pasar ahora a hablar del judo, porque hablando de mundial, dentro de 5 días, o sea, el 6 de octubre arranca el mundial de judo, el campeonato mundial 2022, esto se va a llevar a cabo en Tashkent, Uzbekistán. Esa que está en pantalla es la amiga de este programa, María Pérez. Una de las máximas exponentes del deporte del judo de Puerto Rico. Y es una de las... está de número 18 en el mundo en su categoría. Este campeonato son 87 países, 584 atletas, de los cuales 315 son hombres, 269 son mujeres. En la división masculina va a estar compitiendo por Puerto Rico el señor Adrián Gandía. Ahí lo tienen, en los 81 kilogramos. En la división femenina, como te les dije, María Pérez, en los 70 kilogramos. Esto, como les dije, empieza el jueves que viene, el 6 de octubre, así que vaya poniéndolo en la nevera. Yo voy a estar hablando de eso mientras nos acerquemos a la fecha. Creo que la competencia de María es en 10 días. La de Adrián no me queda clara, pero lo voy a estar dejando saber cuándo son las competencias de cada uno de los nuestros que van a estar allí en Tashkent, Uzbekistán, en este campeonato mundial de judo. Yo conozco bastante y sigo mucho a María Pérez. María Pérez fue una de las primeras entrevistadas por mí cuando empecé yo a hacer este programa en Bonita Radio hace ya 4 años. Y María Pérez es una de las entrevistas que más yo atesoro, no solamente porque fue de las primeras, sino por la calidad de persona que es y su historia. Yo vivo bien enfocado, estoy buscando la palabra. A mí me interesa mucho la historia de los atletas. O sea, sus historias son increíbles. Particularmente los atletas puertorriqueños y las atletas puertorriqueñas, todas las cosas que han tenido que tienen que sobrepasar. Todos nosotros tenemos nuestras historias. Hay unas historias que son alegres, otras que son bien tristes, otras que son bien oscuras, pero todo el mundo tiene una historia. Y cuando yo ato todo eso con el deporte, para mí son todas historias de Oscar. O sea, si las adaptamos a películas, son de Oscar. Porque lo que provocan esos atletas en el resto de los habitantes de un país es increíble. Y cuando usted pues sabe de dónde vienen, lo que tuvieron que pasar,
¿Por qué llegaron ahí? Las casualidades, por ejemplo, María no fue, a María no la llevaron a judo, la llevaron al karate, si no me equivoco, y el karate estaba lleno. Y la abuela dijo, en la puerta del frente están dando judo, llévela ahí. Y ahí llegó María y hoy en día es nuestra de las máximas exponentes en varios Juegos Olímpicos, varias veces campeona panamericana. Estamos hablando de una atleta que llegó, si podemos decirlo ahí, de por pura casualidad al judo. Y esas historias son extraordinarias. Así que lo pueden buscar en YouTube, la entrevista que hicimos con María Pérez. Lo puedes buscar así, María Pérez en Bonita Radio, y les debe salir. Es una excelente conversación que tuvimos con ella. Bueno, vamos a pasar al último. Les recuerdo que mañana hay que madrugar. Bueno, hay algunos que dicen que esto no es madrugar, pero a las 10 de la mañana. Yo no creo que diera para mí madrugar a las 5 de la mañana, porque yo me levanto solo así, no importa qué hora me acueste, a las 6 de la mañana yo abro los ojos. Pero mañana a las 10 a.m., Puerto Rico se juega el pase a la segunda ronda del mundial que se juega de voleibol femenino, que se está jugando allá en Holanda. 10 de la mañana contra el equipo de Kenia y nos estamos jugando el pase. Ayer le ganamos a Camerún. Mañana, al ganarle a Kenia, pasaríamos a la segunda ronda de este torneo importante. ¿Dónde lo pueden ver? En esta ocasión, ahí les paso. Miren, busquen en YouTube, en Facebook. Estuve diciéndome bastante, no te confundas y no digas YouTube, es Facebook, como quiera dije YouTube. El de tenis de mesa es en YouTube, esto es en Facebook. Esa es la página que usted tiene que buscar, Stream Volley. Stream Volley en Facebook, ellos transmiten los juegos en vivo a través de aquí. Como está viendo este programa, ahí lo pueden ver. 10 de la mañana, mañana, sábado, Puerto Rico contra Kenia por el pase a la segunda ronda en el torneo mundial de voleibol femenino. Éxito a ellas. Y a ustedes, déjenme acabar aquí y volver con ustedes para despedir el programa. Bueno, aquí estamos. Recuerden, mañana a 10 de la mañana por ahí, Stream Volley, Puerto Rico contra Kenia. 10 AM. Bueno, me voy. Regreso entonces el lunes a las 6 de la tarde con más acción deportiva. No se olviden que Carmen Genita Acevedo regresa a las 8 de la mañana el lunes en Noticias con Café. Otra semana más y empezando el mes de octubre, el último trimestre del año 2022. Se va a la milla el tiempo. Ya estamos al otro lado. Espero que todos y todas tengan un excelente fin de semana. Muchísimo más tranquilo que el fin de semana anterior. Y los últimos dos fines de semana. Espero que regrese la energía eléctrica pronto. Y que podamos ir poco a poco poniéndonos en condiciones para ir a exigir lo que hay que exigir. Bueno, gracias a ti, Mariel. Nos vemos entonces el lunes. Que tengan excelente fin de semana. Que descansen, buen provecho, un abrazo, chao. Déjenme poner esto por aquí, ahora sí, nos vemos. Buen provecho, que descansen. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. Que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.